Quiero comenzar esta homilía felicitando a las hermanas que han sido llamadas a vivir esta vocación al Carmelo en este monasterio de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que con su testimonio, con su presencia, a través de la liturgia, a través de su oración, a través del sacrificio de su vida, nos ayudan a contemplar a Cristo en su pasión. Siempre que celebramos la Eucaristía, tenemos delante estas dos imágenes de Jesús. Lección: Jesús, después de ser flagelado, donde ya está derramando su sangre en la pasión por nosotros, y Jesús crucificado, donde ha derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros. Mirad, estamos acostumbrados a hablar de la sangre de Cristo. Todas las misas repetimos las palabras que Jesús dijo: este es el cáliz de mi sangre. ¿Qué es la sangre? Para nosotros, ¿qué es la sangre? Según la biología, la sangre es un tejido del cuerpo de los animales. Un tejido fluido, es un líquido. ¿Y qué misión tiene la sangre en nuestro cuerpo? Pues tiene muchas, ¿eh? Y yo no soy biólogo. Pero la misión principal es recoger el oxígeno de los pulmones, de ahí vuelve al corazón, y con el bombeo del corazón llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo, para que esa célula pueda hacer todas las funciones y todos los tejidos estén adecuadamente para que los órganos de nuestro cuerpo puedan funcionar y nosotros podamos vivir. Y luego recoge el dióxido de carbono y todas las impurezas, todos los residuos, y vuelve al corazón y de ahí pasa otra vez a los pulmones y pasa también por el sistema excretor, por los riñones, etcétera, para limpiar nuestro organismo y para volver a recoger el oxígeno y también, por supuesto, todos los nutrientes que recibimos a través del alimento. ¿Qué significa esto? Que la sangre es el símbolo de aquello que nos permite estar vivos. Para los judíos, la sangre es el símbolo de la vida de la persona. Por tanto, en el Antiguo Testamento, para relacionarse con Dios, había que ofrecerle un sacrificio. Y cuando se ofrecía, se mataba un animal. Con esta sangre, símbolo de la vida del animal que se había entregado, se purificaban las cosas: el altar, los utensilios del altar, a los sacerdotes, al pueblo entero. Cuando hace la alianza con Dios, se le asperja con la sangre de este animal. Oye, ¿por qué es necesario matar un animal? No se podrían entrar en muchas razones, pero pensad que el pueblo de Israel ofrece a Dios las primicias, ofrece a Dios sus bienes. Darle a un animal que es de donde me alimento, es decir, me fío de que tú cuidarás de mí. Te ofrezco algo que es mío. Pues bien, a lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos muchísimas, muchísimas alianzas de Dios con los hombres. Muchísimos pactos. Si recordáis la alianza de Noé con el signo del arco iris, de
de que nunca más iba a negar la tierra, la alianza con Abraham que hemos escuchado estos días entre semana en las lecturas, la alianza con cada uno de los patriarcas y la alianza sellada con Moisés en el Sinaí. Sin embargo, Jesús en la última cena, cuando esté celebrando la Pascua, que es la memoria y la presencia, la actualización de todas esas alianzas de Dios que viene a liberar a su pueblo, de Dios que le ha dicho, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, toma la copa de la bendición y cambia el rito de la Pascua y dice, tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ya no es la sangre de un animal la que se ofrece, como aquella sangre con la que se pintaron en Egipto, el pueblo de Israel pintó las jambas y los dinteles de las puertas en la Pascua. Dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres en remisión de los pecados. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras de la última cena están adelantando a los apóstoles lo que Jesús va a hacer en la cruz. Esta alianza nueva y eterna, ¿en qué consiste? En que Dios hecho hombre va a entregar toda su vida, su cuerpo y hasta la última gota de su sangre por nosotros. Nosotros que estamos acostumbrados a la doctrina cristiana, entendemos que nuestra salvación y el perdón de los pecados viene por la muerte de Jesús en la cruz y por el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Pero si nos paráramos a pensar un momentito, ¿matar a un hombre está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Contestad como los niños, así ni me ayudáis. Está mal, ¿verdad? Matar está mal, porque Dios en la alianza de la antigua alianza ha dicho, no matarás. Si matar a un hombre está mal, matar al Hijo de Dios, ¿cómo estará? Muy mal. Si por matar a un hombre, dice la antigua alianza, que aquel que lo hace merece morir, tiene que ser procesado, por matar al Dios eterno, al Hijo de Dios eterno, al que es totalmente inocente, la conclusión lógica sería que el hombre lo que merece es la muerte eterna. ¿No? Si un niño hace una cosa un poquito mal, nosotros le ponemos una consecuencia suave. Si es una cosa grave, hay una consecuencia grave. También en nuestra vida, ¿verdad? En las leyes. Según el delito que yo haya hecho, tengo una pena distinta. Puede ser una amonestación, puede ser una multa, puede ser una pena de prisión. Y en algunos países la condena a muerte, dependiendo de lo que haya hecho. Si lo que ha hecho la humanidad es lo peor que podía hacer, que era matar a Dios, lo que merece es el peor castigo. Sin embargo, Dios en su infinito amor, Dios en su infinito amor ha transformado esta realidad, porque decimos en la Eucaristía, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, dirá Jesús, nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego. En esta entrega de la sangre de Jesús lo que estamos viendo es el amor hasta el extremo de Dios. El amor de Dios hasta el extremo por los hombres, por ti y por mí.
Por eso cuando celebramos en la Eucaristía y el sacerdote toma el cáliz y dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, lo que estamos viendo es cuánto le has costado a Dios, cuánto le has costado a Dios la entrega de la propia vida de Jesucristo hasta el extremo, hasta la última gota de su sangre. Y cuando participas de este altar, porque en cada partícula de la especie del pan y del vino consagrados está todo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, Jesucristo te está llamando a vivir como Él, a entregar tu vida como Él, porque en esta sangre han sido lavados tus pecados, has sido redimido, has sido rescatado, la condena que pesaba sobre los hombres ha desaparecido, se te abren las puertas del cielo, y esto es lo que pasa en cada Eucaristía. Por eso yo os invito en esta mañana, pues a que sigamos viviendo esta Eucaristía con esta conciencia, y que podamos vivir esta Eucaristía con un profundo agradecimiento, que al contemplar la pasión y la muerte de Jesucristo, haciéndolo desde la mirada, desde la perspectiva, desde la experiencia de su resurrección, podamos decirle gracias, Jesús. Gracias porque me has amado tanto que has dado tu vida entera por mí, hasta la última gota de su sangre. Gracias porque has querido mostrar en la cruz este amor hasta el extremo. Gracias porque me enseñas y me haces capaz de poder amar como tú. Gracias porque en tu sangre han sido perdonados tus pecados. Gracias porque mi entrada para el cielo tiene el precio de tu sangre. Amén.